Bueno, de evitar que una catedral del siglo XIV se venga abajo a convertir sus trabajos de restauración en todo un atractivo turístico. Está pasando en Vitoria, en la catedral de Santa María, con esas vistas tiene cueto desde la torre del campanario, viendo la catedral nueva. Exactamente, la concatedral, la catedral de María Inmaculada, que tiene ese aspecto majestuoso, como estamos viendo, una catedral construida en el siglo XX, de estilo neogótico, preciosa, fijaos qué bien está iluminada. Y delante tenemos algo no menos bonito, que es la torre de San Pedro. Es una de las cuatro torres más representativas, más emblemáticas de Vitoria, junto a San Miguel, San Vicente, y esta, en la que estamos ahora mismo, que es la torre del campanario de la Catedral de Santa María, como decías antes. Estamos aquí a unos 37 metros de altitud. Parece que no estamos muy alto, pero da vértigo. ¿Por qué, Ana? Te lo voy a decir. Porque estamos sobre una colina, la parte más alta de Vitoria, la parte más antigua, con las calles de la Escuela de Santa María y de Fray Zacarías, que tenemos aquí más a la derecha, que son el origen de Vitoria. Hay que decir que Vitoria fue construida sobre una aldea llamada Gasteiz, que se erigió en el siglo IX. Y a partir de ahí, Gasteiz, de Gasteiz a Vitoria, con otros apuntes de historia que en otro momento daremos. Estamos sobre esta torre octogonal, de planta octogonal, que está apoyada sobre otra de planta cuadrada. Es una torre visitable aquí en la Catedral de Santa María, hasta este punto, porque ya a partir de aquí no podemos subir. En esa zona, torre del siglo XIX, preciosa también, de roble. En esa zona estábamos, en la parte sur, y nos vamos a ir al otro punto. Ana, acompañadme, por favor. Para ver la otra parte de la vista. Estamos viendo algo. Claro, claro, algo del casco viejo. Aquí prácticamente se acaba y ya luego llega el ensanche de Vitoria con todo su bullicio. Es la parte iluminado norte. Si nos, claro, si viésemos hacia el horizonte, veríamos el Monte Gorbea y Vizcaya, el norte. Tenemos lo más bonito de Vitoria desde aquí. Y las visitas, 1.800.000 llevan ya en esta catedral. Nosotros lo hemos hecho hoy, hora y media. Vitoria desde uno de sus puntos más altos, la Catedral de Santa María. Desde aquí vemos todo Vitoria, hoy con un poco de niebla, pero bueno, se ven las tres primeras calles de Gasteiz, las dos ampliaciones medievales. Bajo el lema "Abierto por obras", visitamos este símbolo que lleva 20 años siendo restaurada. Bueno, desde aquí accedemos a la cimentación de la Catedral de Santa María. ¿Se entra a la catedral por aquí? Se entra por una vivienda que está adosada del siglo XVIII. A través de los siglos, el agua y la humedad han ido socavando sus bases, lo que provocó que se cerrara en 1994. Los problemas de humedad que tiene este tipo de piedra caliza que tenemos en la colina, piedra cayuela, pues hace que la humedad que se filtra vaya llegando a la zona baja de la catedral, a la cimentación, y vaya deshaciendo pues toda la estructura. En estas dos décadas se han invertido del orden de 1 millón de euros por año en restauración e investigación. Grietas que son consecuencia de los movimientos, del mal asentamiento de cargas que ha tenido esta estructura. Así que bueno, la catedral se ha ido abriendo y se ha ido agrietando. También los arcos tienen ya una forma muy distinta, este tiene mucha caída hacia un lado. Pero vamos a hacer una protección de urgencia con las gasas y la resina para dejarlo más o menos controlado antes de que construyan la bóveda. Espe, eres la aparejadora de esta obra. Sí. ¿Qué están haciendo? Pues veis que hay muchas fisuras en la portada. Entonces, antes de ponerse a trabajar, lo que tienen que hacer es fijar todo bien para que no se caigan trocitos de piedra. Y eso les permite a ellas después actuar sobre la portada. El paso de ronda es un camino defensivo que usaban los soldados frente sobre una muralla. Hemos entrado ahí debajo por la calle Cuchillería. ¿Vale? Así que se ven los tejados, que veis que están completamente adosados, clavados a la parte baja de la cabecera. Si miramos hacia los muros, veremos que están combados, están abiertos hacia el exterior,
ninguno tiene ya exactamente la misma posición. La catedral está completamente monitorizada, ¿vale? Desde las primeras cosas que se hizo, así que hay cables de control, testigos, que miden movimientos, que miden la tensión de las grietas. Arriba, la mejor vista de la ciudad, con sus cuatro torres. Podemos ver allí delante San Vicente, con la Torre en Obras, San Miguel, San Pedro y la Catedral Nueva de Vitoria, que está ahí entre la niebla. El pórtico, uno de los más valiosos del gótico español, es el gran colofón de una visita obligada para quienes aprecian el patrimonio nacional. Vitoria, que es una ciudad que de verdad tiene muchísimo que ofrecer, anímense.